Hey, ¿qué tal, mi otaku? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les hablaré a fondo sobre lo que aconteció en los capítulos 5 y 6 de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. Vamos con el intro y comencemos con el video. Bien, como la mayoría recordarán, el comandante Erwin fue capturado por la policía interior que controla el rey falso para ser juzgado por sus delitos. Luego de la audiencia, el gobierno actual ordena la ejecución a muerte del comandante Erwin y el desmantelamiento total de la Legión del Reconocimiento. Pero no contaban con una estrategia secreta del comandante Erwin y el comandante Pixis. Ellos y su equipo secundario planearon una falsa alarma de ataque contra las murallas para observar cómo reaccionaría el gobierno actual. Debido a su reacción de proteger el reino y no a la mayoría de las personas que residen en las murallas, se decide dar un golpe de estado para derrocar así al rey falso y colocar a uno que de verdad sea elegido. Por último, el capitán Ibai viaja con sus tropas a la capilla de ceremonia de la familia real Reis en busca de Eren e Historia. El título de este capítulo se titula Pecado. Como recordarán, Eren Jaeger fue capturado por el destripador Kenny Ackerman para ser llevado junto a Historia a la capilla de ceremonia de los reyes. Estando allí, Eren se nota totalmente perdido y algo aislado del mundo actual. Pero de repente aparecen Historia y su padre, el señor Rock Reyes, para revelarle a Eren el secreto de su padre. Bien, seré corto y preciso. Richard Jaeger es el papá de Eren y era el anterior titán fundador. Pero no solo esto, también fue un científico que estudiaba a fondo el origen de los titanes. En el capítulo se puede observar que Richard le aplica una sustancia verde a su hijo Eren. Luego de esto, Eren reacciona a la sustancia suministrada y se convierte en un titán. Pero totalmente descontrolado, devora a su propio padre, obteniendo así el poder del titán fundador. Por último, Christian le deja a su hijo Eren una misteriosa llave amarilla, lo cual sería la clave para todas sus dudas en el futuro. El capítulo también hace hincapié a la familia real Reyes, especialmente en una de las hijas de Rock Reyes. Ella es Frida Reyes, poseedora del titán femenino. En una parte del capítulo acontece un recuerdo muy importante para la historia del anime, y es donde la familia real Reyes se encuentra realizando sus típicas ceremonias y rituales. Pero de repente aparece Christian Jaeger con el objetivo de robarle una habilidad única que solo posee la familia real Reyes. Esta habilidad consiste en eliminar y manipular a su antojo los recuerdos de toda la humanidad. Dicha habilidad la posee Frida Reyes, portadora también del titán femenino. Tengo que destacar que esta habilidad no podía controlar a dos familias en especial, las cuales son la familia Ackerman y el clan oriental. Dichas familias no estaban de acuerdo con los ideales de la familia real Reyes. Bien, luego de esto, Richa y Frida se convierten en sus respectivos titanes y libran una batalla a muerte y una batalla super épica por dicho poder. Pero el ganador sería el titán fundador, y no conforme con dicho poder, decide exterminar a toda la familia Reyes por completo, dejando a un único sobreviviente, el señor Rock Reyes. Para culminar, el capítulo finaliza con la llegada del capitán Ibai y su escuadrón a la capilla de ceremonia de los Reyes, con la misión de rescatar a Eren e Historia, cueste lo que cueste. Eso incluye matar a su propio semejante.
Bueno, mi otaku, eso ha sido todo por esta ocasión. Les recuerdo que si esta información fue de tu agrado, no olviden apoyarme con un me gusta que me ayudaría muchísimo. Y si deseas más videos como este, puedes suscribirte a este canal. Te recuerdo que de ahora en adelante subiré un video por semana, así que es muy importante que estés atento a todos los videos a partir de ahora. Eso ha sido todo por esta ocasión. Este gran otaku finaliza el episodio de hoy.